largaron el premio Leteo, sobre 1.600 metros. Sale rápido a hacer la delantera por el centro de la pista el 11, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 8. Por dentro se viene arrimando el 5, Berto viene ganando terreno el 6, más abierto lo viene haciendo el 9. Descontado los primeros metros de la prueba, domina el 11 con cuerpo de ventaja sobre el 8, la tercera ubicación por el lado exterior de la pista para el 6, al pescuezo lo viene haciendo el 9, por dentro lo viene haciendo el 2, en línea con el 5. Los competidores dejan atrás el poste de marcatorio de los 1.100 metros. Siempre enseñando el camino el 8 con cuerpo de ventaja sobre el 11, la tercera ubicación por el lado exterior de la pista para el 9, a un cuerpo y medio lo viene haciendo por dentro el 2, abierto el 6, más atrás el 3. Los competidores ya están ingresando al codo. En la delantera del 8 con tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 11 que le presenta lucha al puntero. La tercera colocación por el centro de la pista para el 9, cuarto por dentro lo viene haciendo el 2, abierto lo viene haciendo el 6, por dentro el 3. Ya en mitad de codo pasa a comandar el 11, estira cuerpo de ventaja sobre el 9, por dentro lo viene haciendo el 8, más atrás el 6 y el 2. Los competidores de la quinta carrera premio Leteo vuelcan el codo, hacen el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba. Se desprende la lucha por dentro del 11, abierto el 9. Por el centro de la pista lo viene haciendo el 8. Desde el fondo viene cargando el 3. Últimos 250 metros de la prueba. Es intensa la lucha de la delantera entre el 11 y el 9. Abierto pasa a comandar el 9. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 11. Desde el fondo viene cargando fuerte el 3, abierto el 2. Últimos 100 metros de la prueba. La vanguardia el 9 con dos cuerpos de ventaja sobre el 11. Pocos metros para el disco. Se impone el 9 con apreciable ventaja y cruzaron el disco.